Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 237 correspondiente al día 2 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas, se han realizado 147 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus, ambos de la ciudad de Clorinda. 2. El primer caso positivo del día de la fecha es una mujer de 27 años, asintomática, que estaba aislada en la ciudad de Clorinda por ser contacto estrecho de casos positivos previos de dicha ciudad. Recibido el diagnóstico positivo a coronavirus, la paciente fue trasladada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde se encuentra en buen estado general. 3. El segundo caso positivo es un hombre de 40 años, asintomático, de la ciudad de Clorinda, que consultó espontáneamente para hacerse un hisopado de control a fin de acompañar a un familiar internado en la ciudad capital. Realizado el test, su resultado es positivo a coronavirus, razón por la cual fue trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde se encuentra en buen estado general. 4. Informamos que se ha concluido la investigación epidemiológica en la ciudad de Pozo del Tigre, desplegando una estrategia de búsqueda activa de casos cuyos resultados han sido todos negativos a coronavirus. En virtud a estos datos, se concluye que en dicha localidad se encuentra superada la situación epidemiológica que motivara el alerta generado por un caso positivo previo. Agradecemos a la población pozotigrense por la responsabilidad ciudadana y solidaridad que han demostrado en este tiempo e instamos a que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias preventivas dispuestas para la protección de todos los formoseños y formoseñas. 5. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a 2 pacientes, un varón de 28 años y una mujer de 62 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus con 3 días de diferencia. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 183. Total de casos recuperados, 138. Casos activos, 26, 1 con asistencia respiratoria mecánica. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa hasta el día de hoy, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha,
20.217 con un 0.91% de positividad. 7. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 46, casos activos 14, casos diagnosticados en el mes de julio 2, en el mes de agosto 7, en el mes de septiembre 10, en el mes de octubre 22, en el mes de noviembre 5, personas en cuarentena en Clorinda 65. Belgrano, casos diagnosticados 8, casos activos 2, casos diagnosticados en octubre 8, personas en cuarentena en Belgrano 23. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 440. Control en la vía pública, 13.674 personas y 9.004 vehículos. Infracciones, 117 vehículos por restricción de circulación y patente y 512 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. Fiestas privadas intervenidas, 6. 9. Informamos que en el día de mañana, martes 3 de noviembre, continúa el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial. En dicha jornada estarán percibiendo sus haberes el personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 7, 8 y 9. 10. Comprovincianos, hoy es el Día de los Fieles Difuntos, en el que recordamos desde la memoria y el amor a todos nuestros seres queridos que han partido de la vida terrenal al encuentro del Señor. Es ocasión propicia también para expresar nuestras más sentidas condolencias por todos los argentinos y argentinas que han perdido la vida producto de esta tragedia humana que es la pandemia del COVID-19. En Formosa hemos podido resguardar la vida de todos y de todas nuestros comprovincianos y comprovincianas frente al coronavirus hasta este momento. Es una lucha día a día que nos obliga a todos y a todas a actuar con mucha responsabilidad y conciencia ciudadana para minimizar los riesgos que implica esta infección. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 237 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente el paciente que habíamos estado comentando los días previos, el señor
masculino, mayor de edad, que venía con una necesidad aumentada de oxígeno, tenía un pequeño empeoramiento de su cuadro clínico, efectivamente progresó o empeoró su cuadro clínico, por lo cual en el día de hoy se tuvo que conectar a la asistencia respiratoria mecánica. Es un aparato que insufla el pulmón y funciona como el pulmón hace la mecánica del pulmón y introduce mayor cantidad de oxígeno con respecto a lo que hay en el medio ambiente. Es un método que se utiliza cuando el paciente o pierde la fuerza para seguir respirando, que es el agotamiento que se llama, o el oxígeno no llega lo suficiente al pulmón, por lo tanto hay que colocarle más allá de otra metodología, como en este caso el respirador. Eso habla de un pronóstico reservado, es difícil saber cómo va a evolucionar esta persona. Es un cuadro que se asume como una situación grave, de un pronóstico que no vamos a saber qué puede pasar el día de hoy o puede pasar el día de mañana. Eso se ve el día al día y la hora tras hora. Eso no se va a definir probablemente un buen tiempo, habrá que ver qué pasa. Por desgracia, es una evolución que pudiese ocurrir en estas circunstancias, principalmente obviamente por la afectación del pulmón, que fue afectado por el coronavirus, que lo pudo haber llevado a esta situación. Junto con su patología de base cardiovascular, lo lleva a esta situación actual. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de hoy y mañana, cómo evoluciona el paciente. Las otras personas que son categorizadas como leves tienen algunos síntomas dentro de todo aceptables, como rinorrea, o sea, los mocos por la nariz, un poco de dolor de cabeza y tos seca, es lo que refiere el resto de las personas. Hay dos personas más que están estable también, que tienen cuadro de neumonía, un diagnóstico de neumonía por coronavirus, además del señor que ya estábamos hablando, hay dos personas más que tienen diagnóstico de neumonía por coronavirus, pero esas dos personas están estables, no requieren oxígeno más allá del que respira espontáneamente y del medio ambiente. Por lo tanto, no están categorizados como moderados esas dos personas, por más que tengan neumonía. Están estables, habrá que ver también cómo evoluciona durante estos días. El resto de las personas también están cursando su cuadro sin mayores novedades, esperando que el transcurso de estos días se convencen a hacer algunos estudios para evaluar su alta. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias a usted, doctor. Con relación a la situación que se está verificando en la ciudad de Clorinda, en la que hemos podido diagnosticar dos casos más, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos dará mayor información. Doctor. Bueno, si bien decimos que esta situación epidemiológica que nos afecta, producto del coronavirus, esta pandemia, no tiene una matemática exacta para poder tomar cuenta de la evolución y todos las predicciones que se han hecho, muchas han fallado porque están basadas por ahí en modelos matemáticos, estadísticos, pero sí, entendiendo la biología, justamente, sabiendo el riesgo al cual estamos expuestos, que eso se ve con la cantidad de casos que aumenta diariamente, inclusive esta nueva situación que se está dando en Europa, cuando parecía que ya había pasado y estaban descendiendo, esta nueva ola, esta segunda ola está produciendo más daño que la primera. Entendiendo cómo se comporta esta situación y el contagio que produce el coronavirus y las consecuencias que tiene el contagio, que es el fallecimiento de muchas personas, es que uno predice, o por lo menos trata en lo posible de prevenir cualquier situación de mayor riesgo a raíz de este coronavirus. Y es una situación que la venimos hablando durante todos estos días, en las diferentes partes, de que la exposición que uno puede tener con la situación que está presentando, en este caso Paraguay, nuestro país vecino, que nos une de alguna manera el río, por muchas familias, historias, etcétera. En este momento, donde hay una transmisión comunitaria en diferentes lugares del Paraguay, la exposición que pueden tener los ciudadanos de Clorinda, formoseños, que están en contacto con estas otras personas y se dan estas situaciones de riesgo, por la cual
ya hace un tiempo, es esta ciudad la que está bloqueada por los casos que han ido apareciendo y que siguen aumentando en estos días. Y esto es lo que digo, se puede predecir si uno se expone al riesgo y no toma los cuidados necesarios a nivel individual y a nivel comunitario. Entonces, estos dos casos del día de hoy, fíjense, uno es un contacto estrecho, producto de lo que habíamos informado los días anteriores. 4 casos en una familia. Y los primeros que se contagian, ¿quiénes son? La familia, los seres queridos. Son los contactos que llamamos estrechos, pero en realidad son contactos de confianza. Es la familia, a veces son los amigos. Son las personas que inmediatamente se contagian. De un primer caso, que todavía no sabemos cuál ha sido el primero, tampoco de dónde se contagió esta familia, ya hay 4 casos más. Eso por un lado para llamar la atención de que quiénes son los que se ponen a un mayor riesgo si uno no se cuida, si uno se expone de alguna manera al virus. Por otro lado, el segundo caso de hoy también nos demuestra que esta persona que acude a hacerse un hisopado voluntariamente, justamente por este requisito que se les pide a las personas que están en Clorinda para llegar a Formosa, un hisopado negativo, se realiza el hisopado y da positivo. Tampoco sabía él porque es asintomático, no sabía la familia que hoy está estudiándose y se está haciendo la investigación de dónde pudo haberse contagiado, tampoco lo sabe él porque no viajó, no estuvo en contacto con ninguna persona confirmada. Así que nuevamente nos demuestra esto de que el riesgo está presente. Eso para llamar a la atención, para hacernos reflexionar, para tomar conciencia. Individualmente, volvemos a referirnos, es el cuidado personal que tenemos que tomar, son las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas. Y también esto habla de tomar decisiones a nivel individual, que las decisiones que tomemos hoy en el presente van a ser las consecuencias del futuro. De alguna manera, la inteligencia también es una facultad de proyectarse en el futuro y ver cuáles podrían ser las consecuencias de hacer o no hacer determinadas cosas. Eso es parte también de la inteligencia. Y por otro lado, sabemos que a partir de estas decisiones que tomamos todos los días, no solo que nos afectan a nosotros, sino también que pueden afectar a otros. Por eso el tomar decisiones hoy se transforma en algo vital en esta situación que estamos viviendo en medio de la pandemia. ¿Cuáles son las decisiones correctas? En medio de las opciones que se ofrecen, está por un lado el cuidado o el no cuidarse, primera decisión. ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente, el no cuidarse tiene consecuencias de enfermarse y poder enfermar a otros, y esa enfermedad puede llevar a situaciones graves, que es la muerte que ocurre en otros lugares. La otra decisión es tomar la opción de cuidarse individualmente, siguiendo todas las recomendaciones que venimos diariamente insistiendo, recordando, repitiendo, ¿qué es? Si uno va a salir de la casa, que siempre la casa es el lugar más seguro, hoy por hoy sigue siendo el lugar más seguro, si uno va a salir a la calle, a una vida donde se relaciona con otras personas, tomar el distanciamiento social, usar correctamente el barbijo, lavarse frecuentemente las manos, evitar los lugares cerrados donde hay mucha gente, reuniones donde se pueden dar algunas situaciones de contagio. Entonces, esas son las decisiones sabias que debemos tomar todos los días. Para terminar esta situación de lo que estamos hablando de Clorinda y de tomar decisiones individuales y las decisiones que se toman todos los días desde el Consejo, que es para beneficiar a los 640.000 formoseños, algunas premisas son: si uno tiene los valores claros, sabe lo que quiere, las decisiones se vuelven más fáciles. Si no hay acción, no hay realmente una decisión tomada correctamente. Y por otro lado, que tus decisiones reflejen tu esperanza y no tus temores, es un dicho que lo dijo Nelson Mandela hace algunos años y que también es aplicable en este momento. La esperanza que tenemos todos los formoseños es de que no haya ningún formoseño que fallezca por esta situación. Hoy informamos algo que hasta ahora decíamos, no hemos usado ningún respirador. Hoy, lamentablemente, se está usando un respirador en una persona que está con un cuadro grave.
pero tenemos que seguir teniendo la esperanza entre todos de que no haya consecuencias de esta pandemia en los formoseños, que no haya ningún fallecido entre los formoseños. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza. Y para eso tenemos que tener acciones todos los días. Gracias, doctor. No podríamos comprender la situación en la que estamos los formoseños en este momento, sosteniendo un estudio, un estatus sanitario que nos cuesta a todos y a todas, pero que lo hacemos con altísima responsabilidad y fundamentalmente con mucha alegría, si es que no entendemos cómo está la situación global. La pandemia ataca en todo el mundo. Al respecto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, tiene información relevante. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Gracias, doctor. Sí, es importante saber lo que está pasando en el mundo para saber también cómo estamos situados los formoseños en el contexto también de lo que pasa en el resto de nuestro país. Esto a su vez nos va dando un panorama si las medidas que estamos tomando, el camino que hemos tomado los formoseños, es el correcto o no. Debemos recordar que en el mundo la pandemia ya se ha cobrado ha superado más de 1.200.000 muertes, que ya han enfermado más de 46.600.000 personas en el mundo. Podemos también repasar qué pasa en algunos países europeos del primer mundo. En Suiza, la ciudad de Ginebra anunció este domingo que desde mañana deberán permanecer cerrados restaurantes, bares y comercios en una medida más estricta que la dispuesta para toda Suiza y adoptada por sus autoridades ante el fuerte aumento de los contagios de coronavirus en esta semana. Esto en Suiza. En el Reino Unido, Inglaterra batió este domingo su segundo día consecutivo de récord de contagios diarios y superó la barrera del millón de casos confirmados. En Italia, superó hoy la barrera de 700.000 contagios de coronavirus y anuncia nuevas restricciones. Alemania, el gobierno aplicará estrictas medidas y regulaciones hasta fines de noviembre para frenar el fuerte aumento de nuevas infecciones de coronavirus que están registrando en todo el país en las últimas semanas. Y se busca de esta manera disminuir la amenaza del colapso del sistema de salud. Dicen que ya no le queda mucho margen de maniobra. En España, la policía española detuvo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo a decenas de personas en varias ciudades del país, en donde se produjeron por segunda noche consecutiva disturbios y protestas contra las restricciones impuestas para intentar frenar el avance del coronavirus. Si vemos lo que pasa en estos países europeos, también que aplicaron medidas anticuarentena, son muy similares a la aplicada en los Estados Unidos y Brasil, todas asignadas por el mismo pensamiento o línea ideológica del capitalismo o del neoliberalismo, en donde se pone al dinero por encima o el capital por encima del ser humano, y en donde los resultados han sido desastrosos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, ya que sus economías han sido muy afectadas. Por el lado contrario, vemos otros países en el mundo en donde han decidido combatir al virus frontalmente, a diferencia de lo que hicieron estos países europeos, lo que hizo Estados Unidos y Brasil, que dijeron: nosotros vamos a convivir, nosotros no queremos la cuarentena, podemos convivir con el virus para no afectar la economía. Hay otros países que dijeron: no, nosotros lo vamos a enfrentar. Y estos son los países asiáticos, por ejemplo, lo que pasó en China, lo que pasó en Japón, en Corea, en Indonesia, en Australia, inclusive, en donde los resultados que han obtenido fueron realmente muy buenos en cuanto a la contención y de enfrentar y de obtener resultados muy positivos contra el avance de esta enfermedad. En la Argentina,
También hay provincias que han adoptado este tipo de políticas de tratar de convivir con el virus. Sus resultados han sido desastrosos. No podemos dejar de recordar, repetir, porque hay que decirlo, porque no lo vemos en los medios nacionales, que la capital federal, La Cava, es el peor resultado sanitario que ha tenido dentro del país si lo comparamos según la tasa de muertes que está teniendo por esta enfermedad, lo mismo que Jujuy. Y acá viene una reflexión nuevamente de lo que está pasando con nuestra provincia, en donde se pone al ser humano como centro de toda atención, al hombre y la mujer de carne y hueso, por encima de las cuestiones económicas, cuidando su salud, cuidando su bienestar, fundamentalmente, obteniendo los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Y hacemos un llamado nuevamente a la reflexión, a los colegas médicos, que analicen sus palabras, que analicen lo que está pasando en el mundo, que analicen las estadísticas, el número de muertes, de enfermos, el colapso sanitario, la cantidad de enfermos del personal de salud que están teniendo estos países que han adoptado políticas como la que ellos están proponiendo para Formosa, en donde la cuarentena no debe ser tomada en cuenta. Que reflexionen y vean lo peligroso que puede resultar para nuestra provincia y las vidas que puede costar este tipo de decisiones políticas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días. Alejandro Richard para el LRA8 Radio Nacional Formosa y el LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Pedir un balance del fin de semana de estas dos actividades que se han habilitado justamente en estos días, tanto la pesca como los bares y restaurantes. Gracias. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con quienes hemos conversado, hemos hablado, tuvieron una muy buena repercusión. Hay algunos detalles que ajustar de algunos lugares, pero la reunión de evaluación con relación a a la apertura gastronómica la realizaremos esta tarde con todos los actores involucrados a este menester. En relación a la pesca, y la verdad es que estaban felices los pescadores, hemos visto muchísima gente que ha ido a pescar y hay que poner en valor el cuidado que han tenido. La verdad es que la distancia social la han mantenido, el uso de barbijos también. Alguno que otro por ahí se le cae el barbijo, como alguno de este salón, pero bueno, no importa. Lo bueno es que han podido volver a la actividad. ¿Cómo estuvo el pique? Ese otro tema. Ese parece que no hubo buen pique este fin de semana. Bueno, esperemos que para el próximo fin de semana esto mejore. Pero ya van a estar, por lo menos con los riles ya engrasaditos y la liñada presta para el próximo fin de semana. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda tiene que ver también con la actividad gastronómica. Si analiza este consejo, extender el horario de atención por la mañana y ampliar también los días, justamente. Muchas gracias. Bueno, esto va a estar sujeto a un análisis que podamos ir realizando, ver la situación epidemiológica contextual. Pero lo importante de esto es que tenemos que tomar conciencia todos de que es un proceso. Esto es un proceso. Vamos a ir avanzando a pasos seguros. Preferimos ir sobre pasos seguros antes que ir tanteando situaciones que después vamos a tener que volver para atrás. Así que vamos a ir con mucha cautela y con mucha responsabilidad. Durante el fin de semana la han demostrado todos los que han intervenido y vamos a ir avanzando en estos aspectos. Siguiente pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz, para Radio Formosa 88.1. Al doctor Gómez. Doctor, ¿cómo se encuentran los avances con el tema de la tarjeta alimentar? En este caso, con la llegada de los plásticos, con el convenio con el banco también. Muchas gracias. Muy bien. Con respecto al plan de Argentina de lucha contra el hambre, donde está incluido la tarjeta alimentar, sabemos de que en nuestra provincia hay más de 31.000 familias que están recibiendo este beneficio, actualmente no a través de un plástico específico de la tarjeta alimentar, sino a través del depósito directo que se hace en su caja de ahorro de la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo menores de 6 años y la asignación universal por hijo con discapacidad, y que son de 4.000 y 6.000 pesos según qué categoría corresponda, y que representan 145 millones de pesos por mes que están ingresando a nuestra provincia para la compra de alimentos justamente y no de bebidas alcohólicas. En este sentido, se ha avanzado muchísimo tras la firma acuerdo que ha hecho el gobernador Gildo Infran con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, para que sea el Banco Provincia la encargada de emitir los plásticos y el sistema revolucionario que va a permitir que cada comprador o beneficiario pueda utilizar, ¿no es cierto?, la aplicación de compra directa, que es la billetera electrónica desarrollada por el Banco Provincia de Formosa, que es va a ser el único con este sistema por ahora en el país. Según lo que se está trabajando en este momento, se está haciendo el intercambio de información de los padrones que maneja el ANSES a nivel nacional con el Banco Formosa, donde se están abriendo las cuentas respectivas también para la transferencia de dinero, y esto va a estar operativo para la tercera semana de diciembre de este año. Antes de la siguiente pregunta, quisiera ampliar la respuesta que brindé recién al periodista de la mañana, de que en el transcurso de esta semana la etapa que viene ahora es la de empezar a trabajar con el interior de la provincia. Esto, como experiencia piloto, nos permitió obtener las buenas prácticas que hemos ido aplicando acá en Formosa. De hecho, algunos de los empresarios nos exhibieron algunos videos orientativos, los compañeros del gremio también, del sindicato también, han elaborado algunas capacitaciones más precisas respecto de la experiencia que han tomado durante todo este fin de semana, para que de esa manera podamos volcarlas a la actividad en el interior de la provincia. Ese es el siguiente paso. No tenemos que quedarnos solamente con que las cosas que pasan en Capital. Nosotros tenemos que practicar siempre, tal como lo ha hecho el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, desde el primer momento, el verdadero federalismo dentro de nuestra provincia. Entonces, durante esta semana, lo que vamos a practicar y fortalecer es entonces orientarnos fuertemente hacia la apertura de la actividad gastronómica en el interior de nuestra provincia, para que todos podamos ir avanzando a paso firme y seguro. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Doctor Bruno, ¿cómo sigue la situación sanitaria de General Belgrano? ¿Se levantaría el bloqueo? Hoy el 3 creo que cumple la segunda cuarentena. ¿Cuál es la situación de esa localidad? Gracias. Bueno, como todas las decisiones que se toma desde el Consejo, prudentemente, esperando los tiempos necesarios, haciendo el relevamiento y evaluando la situación cada día, en el día de la fecha están realizando hisopados de más de 150 personas en la localidad de Belgrano, y esperamos tener los resultados en el transcurso de la tarde y mañana. Así que mañana vamos a tener ya bien clarificada la situación, de que de no presentarse en ningún caso, aparte de los 8 que ya fueron diagnosticados,
esperando que no aparezca ningún caso, que hasta el momento no hemos tenido pacientes sintomáticos tampoco, así que bueno, una vez que tengamos los resultados de los estudios que se están haciendo en el día de la fecha, mañana se dará la información correspondiente. Así también agregar, con respecto a la ciudad de Clorinda, esta situación que hablábamos recién, que nos preocupa a todos, también durante el transcurso de la semana se van a intensificar la búsqueda activa de casos. Se viene realizando todos estos días, pero se va a aumentar la cantidad de testeos y de controles que se van a realizar en la ciudad de Clorinda a fin de determinar el riesgo real en el que está pasando este momento. Gracias, doctor. Pero el objetivo fundamental de todas las medidas sanitarias que hemos dispuesto es justamente para que los formoseños y las formoseñas nos cuidemos. Tal como se cuidan quienes hoy nos acompañan desde las imágenes que han presidido esta conferencia de prensa. Ahí lo tenemos a Nico, que es del barrio Ilía. Y Nico nos plantea una situación que plantean muchos jóvenes. Nico va al Colegio San Francisco y nos plantea él que él está en el último año. Y el interés de todos nosotros es trabajar justamente este caso especial y particular de aquellos que están cursando el último año. Y en ese sentido nuestros compañeros y compañeras del Ministerio de Educación están trabajando fuertemente en encontrarle alguna salida creativa para que esa experiencia única y maravillosa que es la de terminar el colegio en esta oportunidad sea también única y maravillosa, porque la tenemos que ver desde una perspectiva nueva y novedosa, que es la que nos impuso el virus en todo el mundo. Entonces, en esta nueva normalidad, esta cotidianeidad, la preocupación de Nico, al igual que muchos otros jóvenes, pero también la preocupación de Mabel y de Hernán, que son sus padres, también es la nuestra, por eso estamos trabajando. Y en muchos lugares ya hemos podido ir avanzando con la semipresencialidad en el ámbito educativo. Así que, en breve, Nico, seguramente vamos a tener novedades al respecto. Y acá tenemos a nuestra querida Cintia. Y digo querida Cintia porque es una compañera de trabajo nuestra que está trabajando en lo que es un aspecto sumamente importante y trascendente en este momento de pandemia, que es la limpieza de los distintos espacios públicos. Y en este caso ella es una compañera nuestra que se encarga, entre otros compañeros y compañeras más, de la limpieza de la Casa de Gobierno. Cintia es del barrio Eva Perón, la cruzamos todos los días en los pasillos, ella siempre está muy dedicada a su trabajo. Cintia tiene dos joyas maravillosas que son Abril y Gael, que son la verdad, la debilidad de ella y por quien ella se cuida y ellos se cuidan por ella. Porque es así como funciona esto, de que el cuidarte es cuidarnos. Ella le encantan las manualidades, hace cosas muy, muy lindas, pero también nos cuenta de que ama los domingos porque es la oportunidad que tiene de encontrarse ella con sus abuelos, a quien ama y aman a sus bisnietos, Gael y Abril, que tienen, por cierto, hermosos nombres. Cintia, muchas gracias por compartir esta imagen con nosotros. Y acá tenemos algo que también es muy lindo y de lo que no había hablado el ministro Aníbal Gómez días atrás y que abruptamente tuvimos que cortar porque era el día que teníamos el acto con el presidente de la Nación y tuvimos que vincularnos a ese acto. Volvió el gimnasio terapéutico. El gimnasio terapéutico lo tenemos en distintos lugares, ministro, corríjame si me equivoco, en la PEP 19 del barrio La Paz, en la PES 7 del barrio Aperón, en la PES 27 del barrio Guadalupe y en la Plaza San Martín los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. El coordinador de todo este trabajo es un gran compañero nuestro que vino del Caribe a quedarse con nosotros y a volcarnos todo su conocimiento y fundamentalmente el amor por la actividad, que es el profesor Ibrahim Fonseca, este cubano que en realidad es un formoseño que se dio el lujo de nacer en Cuba. Nos cuenta que los espera a todos
el día miércoles de 7 a 9 en la PEP 19 del barrio La Paz, en la PEP 7 del barrio Vaperón, en la PEP 27 del barrio Guadalupe y en la Plaza San Martín, de lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Gracias por compartir un día más este parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Que Dios y la Virgen nos protejan y, por favor, si vamos a visitar a nuestros deudos, a los distintos cementerios, cuidémonos, hagámoslo con todas las medidas sanitarias y evitemos, por favor, aglomeración de personas. Muchas gracias.